Yo los de contacto, usted no sé cómo lo escuchará. Continuar. Estamos acá en un nuevo video para el canal y estamos acá en el segundo capítulo de Ranch Rio. Vamos a poner el título, voy a cambiar el título en el canal. Bien en vivo. Vamos a querer quiero cambiar el título. A ver, está. En directo informe. Rancho Cucamonga. Cucamonga. Está cargando, así que vamos a ver cómo nos va. A ver, no sé si. A ver. ¿Fue algo? No sé, fue algo, así que vamos a darle a comer. No se comen las gallinas todavía. Aquí hay una vieja. No hay viejas. Acá hay trampas. Tú vas acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Creo que está red, red de aire, luz solar, caja de música, muros altos. Muros altos, con este ya será suficiente, creo. Listo. Vamos a traer ya los enlaces nocturnos, que es lo que queríamos hacer, pero no sé cómo hacerlo. Tenemos tres zanahorias que relativamente nos iría bien, pero por si las moscas voy a ratito a la granja de acá, garonitos. Yo no vamos a necesitar muchas, así que listo, con las 8 creo que estaría bien. Con 8 estaría bien. Y ya sé, de noche. Lo que necesitamos ir de noche para sacar los slimes que quiero. A ver, sería sacar zanahorias por todos lados. Creo que unos 20 será suficiente. Listo. Creo que voy a ir y voy a vaciar todo esto porque vi a alguien que está comiendo. Yo he visto, voy a vaciar esto, voy a vaciar toda la comida, todas las zanahorias las vamos a vaciar porque vamos a buscar zanahorias. Vamos a buscar zanahorias toda la noche. Entonces quiero tener esto vacío. Vacío. Entonces, ay, es que no me di cuenta. Listo, con esto es suficiente. Absorbemos. Revista. Activamos Pokémon Common y vendemos todo esto ya. Vamos a dejarlo todo vacío, todo vacío, todo vacío en el inventario. Y va a ser todo vacío en el inventario. Igualmente, las frutas Pogo, tengo que aumentar esa vaina de las frutas Pogo. Tengo 22, pero quiero sacar más frutas Pogo. Así que también
sería mi misión de ahora. Primero que nada, vamos. Las vainas vamos a necesitar. Aunque no lo creas, tengo granja por las puras caiguas porque igual vengo a recolectar estas vainas de aquí. Vamos a ver, necesitamos. Tengo frutas poco, creo que necesitamos. Listo. Solo puedo agarrar de noche, esa es la vaina. Yo pensaba que se podían agarrar también de día, pero no, solo de noche. Entonces ya tenemos estos dos. Vamos, vámonos. Este lo tenemos hecho para ellos, así que pam pam. Estos que comen, que comen, que comen. ¿Dónde está Slimes? Estos comen Slim, fruta, comen fruta también, así que la fruta poco nos va a servir bastante. La fruta poco nos va a servir bastante. Tengo 24 frutas poco que no nos va a servir mucho. A ver, berraco, berraqueño, ¿dónde está? Ah, 24 no me da, 24 no me da mucho, pero es mejor que nada. En granja tenemos acá, a ver, gallinas, hay una vieja. Listo. No puede comer. Ustedes tampoco han los alimentos. Igualmente ya con esto tenemos creo que dinero suficiente para ponerle un alimentador correspondiente a los nocturnos. Y ya está, sería con esto, sería todo. Vamos a poner el alimentador de una vez. Alimentador. Por el momento vamos a poner el alimentador. Automatizador, alimento automático. Compramos esta vaina de acá. Y voy a sacar todas las frutas Pogo y se las voy a dar a ellos. Todas las frutas Pogo. Puedo conseguir más. Vamos a conseguir más. Ya vamos a conseguir más por el momento. Ahí se va a quedar. Pero vamos a tratar de conseguir más frutas Pogo. Por lo menos un stack. Por lo menos un stack. Así como que para no preocuparnos. Vamos a conseguir los alimentos. Ya a ver. Ya tenemos a ellos. Ya tenemos a estos de luz. Tenemos los de luz. Necesitaríamos más vainas. A ver, primero miércoles, vamos, agarramos la vaina, esta vaina. Que tanto quería. Ya con esto sí es suficiente. Vamos a la casa. Nos vamos para la casa. Creo que es casa, no. Creo que es casa. O es. Sí, porque es.
Creo que es. Tenemos más fruta pogo. Lo que necesitamos es la fruta pogo. Porque es con lo que vamos a alimentar a los de la noche. Vamos a alimentar con eso. Así que vamos primero que nada a llenar. Vamos a llenar esta vaina de acá con frutas pogo. Vamos a vender esta vaina. Hemos generado dinero, tenemos 40 frutas pogo que no nos sirven. Disculpen slimes, pero no las necesitamos. Vamos a buscar un nuevo slime, así que tenemos que irnos. Igualmente los tenemos acá vacío. A ver, vete. Si no me equivoco, logros, slime, opciones, reportar un problema, captura de pantalla, retornar. Torno de energía, continuar. Limpedia. Gancho. Podría mejorar. No me acuerdo con qué. Este es el mapa. Este es el. A ver. Opciones. A ver. Entrada. Avanzar izquierda, derecha, derecha. Disparar. Cruzar. Brincar. Trotar. Interactuar. Modo artefacto. Voy a continuar. Modo artefacto no me deja. Opciones. Entrada. Para el mapa. Interna, modo artefacto. Interactuar, trotar. Radar. R, mapa. M, espacio 1, espacio 2. Espacio. Hacia arriba, espacio breve, espacio sin, reportar problema, F2, captura de pantalla. A ver, ahí está, me dice ya radar. Literalmente no hay más que se pueda hacer. Yo pensando que se podía hacer más, pero no, vamos a ver. Como estamos de noche, vamos a tratar de hacer lo más rápido posible lo que es el movimiento interpersonal. ¿Te has bañado, ah? Sí, me he bañado. ¿Te has bañado, Fer? No seas mentiroso. Sí, me he bañado. Mira a tu madre que te huele así, ¿no? No comiences con el vicio, ¿no? Un momento, loquillos. Sí, se me escucha abajo, se escucha abajo. No sé si será por el tema del micrófono, pero estamos bien. A ver, señores, estamos sacando. Quiero sacar una. Creo que estará bien. Si no me equivoco, sería por acá, sería la cueva donde está el slime gigantesco, donde estaba el slime gigantesco, y va a poder ir a la nueva zona. Cerrado. Va a ir a la nueva zona. Para eso, primero que nada, tenemos que desaparecernos de estas vainas. Porque vamos a tener nuevo slime y quiero ver qué lo que se cuesta. Entonces, primero que nada, hay que revisar que no haya nada, porque a veces hay premios o algo, pero no hay nada. Esta es la salida, ¿no? Esta es la, sí, esta es la salida. Esta es la salida. Aquí vamos. Vamos. Y viajamos a la nueva zona.
Bueno, nueva zona, creo que es nuevo rancho también. Así que vamos. Esta vaina está cerrada. Esta vaina está cerrada, no me deja pasar. Creo que tengo que comprar esta extensión. Así que... A ver, mapa. Estamos acá. Ya no hay más. Ya no hay más. Esta sería una nueva extensión, así que es lo que hay. Una nueva extensión. A ver, no hay más entradas, ¿no? Acá hay una. Acá hay otra. Creo que esta es la salida. Ah, no, esta no es la salida. Esta es una zona. Primero, zanahorias, que es lo primordial. Ah, este es el hambre de activo. Ah, arambas. Tengo 13 de radiación. No sé, ah, no. 3, chao. A ver, vamos a ver. No sé si lo puedo agarrar. A ver, 20. Listo, el nombre de activo. Necesitamos 2 de line de activo. Con estas serán suficientes. Ley de fuego. Esta vaina, a ver. Esto botamos. Esto y las zanahorias también las botamos porque nos llevamos este slime. Este es un slime de agua y tendríamos que ponerlo bueno. Ya vamos, regresamos a zona porque ya tenemos dos de cada dos slime nuevos y porque vamos a tratar de hacer algo sumamente importante, que sería mejorar toda la vaina de nuestra granja. Entonces, tratar de mejorar la granja. Ay, comprar extensiones. A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde? Por aquí. Por aquí. Sí, por acá es. A ver, si no me equivoco, necesito comprar extensión, así que vamos a juntar dinero. Primero que nada tenemos que conseguir comida cantidad y para eso tenemos que abrir nuevo rancho, tenemos que abrir. Ha generado algo el los slimes, nos tienen que haber generado algo, si no, no vamos a poder avanzar lo más rápido posible. Literalmente no voy a poder ver el chat, no es porque no quiera, sino es porque mi celular murió y no voy a poder hacer absolutamente nada. Vamos. Igualmente vamos a tratar de hacer una horita nada más de la granja. Igualmente vamos a hacer las extensiones correspondientes, pero antes tengo que vamos a vender todo lo que tengo y poner los nuevos slimes. Como son slimes radiactivos, tendríamos que ponerlos aparte, como que apartados para que no haya mucho problema. Primero que nada vamos a vender estas vainas de acá. Vender esto y esto. Eso nos dieron 48, no está nada mal. Ahora, extensión 1750 extensión. Entonces, vamos a sacar un espacio más, que va a ser para poner un estanque. Y donde vamos a poner a nuestros queridos slimes.
los slimes. Vamos a mejorar el estanque. A ver, el estanque no se puede mejorar, entonces eso estaría bien aquí. No se supone, ¿no? Se supone. Igual ahorita yo no tengo ni un solo centavo. Vamos a ver. Vamos a ver. Dos acá. Cuatro acá. Lo de noche no les he puesto nada. Ahorita vamos a poner comida. Que igualmente no nos va a alcanzar. Vamos a ver. Necesitaríamos otro espacio más. Yo tengo alimentador. Un alimentador, ¿sabes qué? Un alimentador. ¿Para qué? A ver. Alimentador tengo esta vaina. Creo que era suficiente con el alimentador, creo. Vamos a ver. Era suficiente. ¿Esto qué máquina es? Ya. Este es para mejorar. Y un ataque de agua, propulsores, botas, aumento la salud, aceleración de tanque, centro de poder. Oleada de pulsada. Añade una característica emisora de oleada de pulsada a tu pack que empuja a los Elin cuando necesitas espacio personal. Añade un ataque de pack especializado que te permite almacenar agua fresca. No nos importa lo de agua fresca, ni tampoco centro de poder. Aumenta el pack. Un casi ciertamente seguro genera de microfusiones que aumenta la energía. Tecnología a mano. Dice almacenaje mejorado. Esto vamos a poner almacenaje mejorado. Vamos a intentar, así que almacenaje mejorado. Estos no han. Que produzca más rápido. Por mientras le vamos a dar anual, porque estos alimentadores están, pero anual. No me digas que impedia Flames. Acá. Cubaya. Ah, son frutas, no verduras. Estoy. Frutas, no verduras. Me dejo algo. Tú me dejaste esto. Ah, mira, tengo más aquí. Que es lo primordial. Esto y listo. Ya con esto ya tenemos, pero creo que para la mejora, con esto ya nos podemos mejorar esta vaina de acá. Listo. A ver, A ver, listo, sería con esto, sería todo. A ver, aquí tienes la, ya aquí una gallina vieja.
¿Quién está envejeciendo? Cómetela. Cómetela, necesito que te la comas. Te la comas. Mientras que usted dos... Ya que no salten esta reina de acá. El señor Lime. Ustedes me botaron comida. Ya. Luego con esto no podemos hacer mucho, pero tendremos que aumentar la producción de comida. Tenemos que... Fruta valla, me dice. Fruta valla, no sé dónde conseguir la fruta valla. Es nuestra misión de ahora. Tenemos 12 slimes todavía. 12 slimes todavía. Zanahorias. Vamos por acá. 11 zanahorias. Obviamente no está nada mal, pero necesitamos más. Ah, no. Me voy a necesitar a ti. Pero necesitar a ti. Esto por acá tiene que haber algo. A ver, te voto a ti. Eso sería todo. A ver, loquillos. Vamos acá tranquilos, con tranquilidad. Marfeando. Ya, loquillos, a ver. Vamos rápido. Vamos rápido a nuestra granja. Necesitamos más, creo, pero no sé dónde puedo seguir. Acá, ok, a ver. Ya. Tres más. Otro más. Las zanahorias. Listo. Me olvidé que ahora puedo cargar más de 24 zanahorias. Mira, así, pero el problema es de que aunque le ponga rápido, no me genera absolutamente nada. Ahora, acá se me han generado ellos. Pero no lo esperado. Entonces, vamos a poner esta vaina así. Listo. Thank you.
Tenemos dos de lava y
Acá dejamos el Steam. Jaber. ¿Cómo estás, Jaber? ¿Cómo estás, Jaber? ¿Estás bien? Por favor, Jaber, si quieres apoyarnos, apóyanos, nos puedes seguir. Igualmente estamos acá jugando Ranch. Ranch y Honor. Estamos jugando acá la granja de. Hemos muerto y no sé qué hacer. Tendría que regresar hasta el fondo para conseguir los slimes. Necesitamos primero que nada. Tenemos nueva zona y acá es donde vamos a poner el slime radiactivo. Así que activamos nueva zona. Vemos esta vaina de acá. Corral. Esta vaina de acá. Escudos o recolector, caja musical, muros altos, ya con esto sería suficiente. Y vamos a ir con el tema de. A ver,
gallinas, todo lo que haya, me lo llevo, lo absorbo. Zanahorias y listo, con esto sería suficiente. Vamos. Vamos a ver, absorbemos esta vaina de aquí. A ver, ¿dónde estás? Vamos aquí. Las zanahorias. A ver. Aquí, a ver. ¿Es el alimentador? Sí, es el alimentador. Uy, pensaba que teníamos bastantes, pero no. Se nos habían acabado. Igualmente, mira todo lo que tira en el suelo, o sea... vamos a bajarle a mínimo porque literalmente no me sirve. No me sirve esta vaina. A ver, gallinas, más gallinas. Tarde o temprano te las tienes que comer, así que no me afectan. Vamos por acá. Ustedes. Ahora, acá tendría que aumentar la vaina de slimes. Listo. Putita. Putita por acá. Bueno, hemos ido a nueva zona, y hemos conseguido slime. Y aquí, que estos son los que me dan me dan poco, pero son los nuevos en la que hay aquí. Ahora, no hay mucho, así que es lo que tengo que hacer, sacar este personal. Tengo que sacar más slimes. Para eso vamos a sacar los slimes de noche, vamos a fusionar también unos par de slimes. Ya no vamos a necesitar gemas, vamos a buscar nuevos slimes para poder generar más en la granja. Porque ya literalmente en producción de comida, en animales, creo que ya estamos relativamente bien y de sobra. Solo nos faltaría el silo, aumentar el silo. Entonces, aumentar el silo. Vamos por acá. Vamos por acá. Si no me equivoco es por la cueva que tenemos que entrar. A ver, es agua. Entramos, agarramos este de acá, uno de lava, porque tenemos que aumentar producción. Ya, 3 de lava, con esto creo que 3 de lava será suficiente. Agarramos este de acá, que son los que nos dan más dinerito. Otra vez esto de acá. Pa. Chao. Chao. O sea, no me... Antes que se reproduzca. Listo. Listo. ¿Qué se reproducionó? Ya, con esto creo que te derroteas.
Vamos por acá. Este sería la cueva. Sí, vamos por la cueva. Por la cueva. No sé por qué tengo un poquito, pero vamos por la cueva. Vamos por la cueva. Este tendría que ser por aquí, porque. Ya está. A ver. Tenemos. Hagamos unos slimes de estos. Los radiactivos no los veo. A ver. Chao. Radiactivos no los veo. Puede ser uno. Ya, puede ser uno de agua. Uno de agua no nos va a matar. Los radiactivos no los veo y no los encuentro. Ahí por ahí necesito este propulsor que no tenemos. Así que tenemos que buscar propulsor, que es lo primordial. Tenemos que buscar también los slimes, serían los. No, esta vaina hay que botarlo. Caramba, se comió. Se comió el rábano, se comió. Se comió el rabanito, o sea, ya no tenemos nada que hacer por acá. Entonces, regresamos a base, que es lo primordial, y ya de acá nos quitamos. Ya nos vamos, loquillos, de acá ya nos vamos. Terminamos en vivo, porque quiero hacerlo en vivos cortos y rápidos. Los de el Ranch Cucamonga, tenemos que hacerlo rápido. A ver, tenemos. Botamos esto que no nos importa y nos llevamos este rabanito porque vamos a hacer nuestra propia. Vamos a abrir silo de nuevo con rabanito. A ver. Digo, ¿por qué boté esa vaina si tengo acá un slime que no me sirve? Bueno, slash no me sirve. En vez de así me sirve. Ah, bueno. Vamos. Ya tenemos todo lo que queríamos. Igualmente tenemos que buscar los nocturnos, que es lo único que nos falta, y de ahí ya estaría todo completo nuestra granja y ya podría producir automáticamente. Igualmente lo que cebolla extraña, quiero ver si la cebolla extraña se puede cultivar o no. Entonces, primero los de lava se me vienen aquí, papurri, se vienen aquí, papurri. De lava se vienen aquí. Listo. Ustedes no voy a hacer nada con ustedes. Ah, sí. Con ustedes sí va a hacer algo. Botar este de acá, a ver si pasa algo. Ustedes son. Tú eres de agüita, así que tú te me quedas ahí. Vendemos estas vainas de aquí. Abrimos. A ver. Sería por acá, creo. Sí, por acá creo que. Antes de abrir. Tendría que ser esta vaina de aquí. Absorbemos todo. Y listo. Y acá terminamos en vivo porque tengo que solucionar un problemita que tengo. Vamos. Listo. Vamos con lo siguiente. Zanahorias. Ya están, así que ya las puedo cultivar. Y las ponemos acá, que al 73%. Abrimos por acá. Se me está muriendo y se me está petando el agua. A ver, por acá. Abrimos esta vaina de aquí. Ponemos jardín. Vamos a ver si me deja.
así, creciendo, listo. Bueno, tenemos ahí. Acá que podemos abrir otro corral, puede ser un jardín, también puede ser un gallinero, un silo, un incinerador, un estanque. Qué malo. Puedo poner acá los slime de fuego. Los de slime de fuego que yo los tengo en granja. Creo que también los puedo poner ahí como. Los puedo también poner ahí. Bueno. Vamos a dar de comer a todos los slimes. Ya para terminar el capítulo. Vamos a dar a alimentar a los slimes. Primero. Con pollitos no, chao pollitos. Con 5 gallinas será suficiente. Unas gallinas más. Listo. A ver. Dime que boté acá las gallinas. Dije, ya boté las gallinas por acá. Ya boté las gallinas por acá, o sea. Vamos a primero vender todo. Listo, vendemos todo, recogemos todo. Igualmente tendría que ponerle la vaina esa de recoger, pero no lo estoy poniendo en todos los ranchitos, en todas las jaulas no lo estoy poniendo, no es porque no quiera, es porque por temas de tratar de ahorrarnos dinero. Ya más adelante si van a tener todos, pero por el momento no. Que solo tiene uno, tiene comedor automático y los hilos de miércoles. A ver. Bueno, tío, creo que hasta aquí nomás se termina el en vivo. Cualquier cosa ustedes me avisan y yo estaré haciendo más en vivo. Así que yo me despido.